cómo hacer un Bloody Mary. Para preparar un Bloody Mary necesitaremos una copa balón, pimienta negra, pimienta blanca, vodka, sal, salsa tabasco, zumo de limón, zumo de tomate y, por supuesto, hielo. Comenzamos poniendo un poco de vodka en la copa y seguimos añadiendo los ingredientes por este orden. Primero las pimientas, media cucharadilla de cada. Una pizca de sal y 3 o 4 gotas de tabasco. Seguimos con un chorrito de zumo de limón y lo removemos todo con una cucharilla. Añadimos después el zumo de tomate y removemos de nuevo. Por último, solo nos queda añadir un par de cubitos de hielo. Ya tenemos listo un auténtico Bloody Mary, cortesía del restaurante El Balís de San Andreu de Llavaneras. ¡Que aprovechen!